¿Tú? ¿Otra vez tú? Te equivocas. Para ti, me llamo señor intérprete. ¿Ahora le haces el trabajo sucio a los japoneses? Pesa mucho, no es bueno para tu espalda. Ve a sentarte, yo lo haré, déjame. Es muy raro.
Chen me escribió diciendo que llegaría hoy. ¿Debería haber llegado ya? Oh, madre, no deberías trabajar. Y no te preocupes, pronto llegará. Él nunca te decepciona. Oh, madre, aquí está. Hablando del rey de Roma, aquí está. Padre, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hijo, ¿cuánto has tardado? Sí. Hermano, dámelo a mí. Ten mucho cuidado, no lo rompas. Hijo, sé lo que has hecho por tu hermano. Madre, no estés triste. Ya ha acabado. Sam, ayúdame a quemar incienso, ¿quieres? Mamá ya lo tiene preparado. Descansa en paz. Madre, por favor, cálmate. No puedes hacer nada. Se fue para siempre. Nos tienes a nosotros. Te prometo que me ocuparé de ti. Y siempre te cuidaré, madre. ¿Qué puede hacer un luchador de kung fu? Nunca serás feliz en casa. Madre, tranquilízate. Te prometo que nunca me meteré en peleas. Comprendo muy bien lo que quiere. Le agradezco su interés. ¿Cuándo piensa usted abrir el negocio? Lo antes posible, naturalmente. Muy bien. ¿Intérprete? Ocúpese usted de todos los detalles. Sí, claro, señor. Señorita, adiós. Para los japoneses es diferente. Ellos son los que mandan y siempre hacen lo que quieren. Pues claro, se preocupan de lo suyo. ¡Malditos japoneses! Si continúan así, terminarán muertos. ¿No comprenden que si abrimos el casino ganaremos todos? ¡Idiotas! ¡Mientes, sinvergüenza! ¿Cómo? ¿Quién ha dicho eso? ¡He sido yo! ¡Es verdad! ¡Eres un sinvergüenza! No hemos dicho nada. No dañas a nadie. ¿Queréis pelea? Yo os la daré. Puedo daros a todos una lección. ¡Fuera! ¡Lárgate! ¡No vales nada! Señor, aquí tiene. Gracias. ¿Qué desea? Si vas a salir, yo también saldré. Chen, ¿a dónde vas a ir? Madre, voy a ver al tío. Ya llevo varios días aquí y aún no le he visto. Madre, déjame que vaya con él. Muy bien. Marchaos los dos y tened cuidado.
No tardéis mucho. Sí, madre. Darle recuerdos de mi parte. Sí. Madre, nos vamos ya. Adiós, madre. Adiós. Chen, tu madre ahora te necesita. Debes cuidar de ella. No la hagas desgraciada. Tío, no te preocupes. Lo único que quiero es que sea feliz. Tenshu, cuida mi lugar de Chen. No me encuentro muy bien. Lo haré. Tío, vete tranquilo a casa y descansa. Bien. Hermano Chen, me parece que no os conocéis. Ven, voy a presentarte. Bueno, ahora podéis descansar. Bien. Hermano, voy a presentaros. El hermano Ten Chen Chung y este es Su Su Tan. Hola. Hola. Shushu, Tenshu, ya es tarde. Tenemos que marcharnos. Adiós. Chousan, volvamos a casa. Sí. Hermano, vuelve a vernos pronto. Adiós. Muy bien, señores. Gana el 4. Anímense, señores. El 4 es el ganador. Coloquen sus apuestas. Venga, señores, coloquen sus apuestas. Anímense. Señor Chu, qué sorpresa. No sabía que le gustara el juego, señor. ¿Qué va, qué va, qué va? Jamás apuesto. No tengo suerte. Apueste, señores. Gana el 7. ¿Está el jefe? Sí, está arriba trabajando. ¿Quiere usted verle? Sí. Bien, yo le acompañaré. ¿Quién está ahí? Intérprete. Pase. Gracias. Trabaja hasta muy tarde. Seguramente tendrá buenas razones. Ah, señor Chu. Gracias a sus buenos servicios hemos podido abrir el casino. Ah, no es nada. Deberíamos estar todos agradecidos a nuestros jefes japoneses. Bien dicho. Gracias. Tome su recompensa. Oh, es usted demasiado amable. Venga, cójalo. ¿Si insiste? Chou Chu, ¿qué ocurre con el negocio de Chen Chung? ¿Eh? ¿Chen Chung? Eso es. Ya sabe que mató a uno de nuestros socios en Shanghái. Destrozó nuestra organización allí. Por eso, nuestro jefe quiere eliminarle de una vez. Pero su kung fu es muy bueno. Y esto no es Shanghái. Debemos respetar la ley. Encuentre algún medio. Muy bien. Déjemelo a mí. Le prometo que lo arreglaré. Muy pronto acabaré con él. Eso está bien. Pero es peligroso, se lo advierto. ¡Mira, señor! ¿Qué le sucede? ¿Qué haces? Lo siento, señor. Perdone, señor. ¿A dónde vas? ¡Imbécil! ¡No puede usted pegarle! ¿No puedo? No es asunto tuyo. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya basta! ¡No os riáis! ¡Ah!
Chousam, dime, ¿qué has hecho? Madre, nada. No lo creo. No me mientas. Cuéntamelo. Bueno. Habla. Dime la verdad. Madre, no tiene ninguna importancia. Cuando volví a casa me encontré con ese tipo que trabaja para los japoneses y estaba pegando a un pobre hombre. Pensé que era injusto y se lo dije. Y luego... No. ¿Y luego qué ocurrió? Y después... Bueno, nos peleamos y yo... Cállate. Te dije que no causaras problemas. Chousan, no vuelvas a hacerlo. Y no olvides lo que ha dicho nuestra madre. Es todo por tu bien. ¿Comprendes? Buenas tardes. Acaba de contarme uno de mis confidentes que ese tipo, Chen Chun, ha visitado la escuela de artes marciales donde parece que conoce al profesor. Y piensa que podrían estar tramando algo contra nosotros, ¿no? Es posible. Jefe, ¿qué sugiere que hagamos? Muy sencillo, moveremos primero. Bien, perfecto. Haremos el primer movimiento. Pero no podemos olvidar que mientras estemos en Macao, luchar va contra la ley. A no ser... ¿A no ser qué? A no ser que ellos nos ataquen primero. Entonces tendremos que luchar en defensa propia. Eso sí está permitido. Será muy fácil. Tiene mucha fuerza. Me perfeccioné yo mismo. Mirad esto. Alguien debe haberte enseñado. En realidad me enseñó mi hermano, pero yo soy mejor. Mientes. No te creo. ¿Cómo? ¿Pensáis que miento? Si tú y tu hermano supierais Kung Fu, no hubierais permitido que los japoneses destrozaran la tienda. Mi hermano y yo estábamos fuera en ese momento. Si hubiéramos estado allí, no se hubieran atrevido a atacarnos. Mientes, no te creo, estás mintiendo. Y la dejé medio muerta. Cuidado, vienen los japoneses. ¿Eh? Hermano Sam, si eres tan bueno, ¿por qué no les atacas? Muy bien, lo haré. Yeah.
olvidémosle. Será lo mejor. Vámonos. John Sam, ¿no te había dicho que no te pelearas con nadie? Uno de estos días puedes tener peor suerte. No te rías de mí, me derrotaron por tu culpa. ¿Qué quieres decir con por tu culpa? Por tu culpa. Dijeron que no sabías Kung Fu, porque de saberlo te defenderías. Pero no lo haces, te aguantas. Me dijeron que eras un... Habla, ¿qué dijeron? Sí, me dijeron que eras un cobarde. Sí, eso me dijeron. Muy bien. Ya basta, muchachos. Dejad que digan lo que quieran. Son unos brutos. Mire este telegrama. El jefe viene a vernos. Nos ordenó que matáramos a Chen y todavía no lo hemos hecho. Lo siento. No reacciona ante nada. ¿Por qué no vamos y le quemamos su casa? Eso le hará reaccionar. ¡Calla! Deja de decir estupideces. Piensa en algo mejor. Muy bien, muy bien. No podemos utilizar fuego. Tendremos que pensar en otra forma de eliminarlo. Se me ocurre una idea. Hable. Recuerdo que la última vez que visitó la Escuela de Artes Marciales, parecía que se interesaba por la hija del viejo. Maldita sea. ¿Y eso qué tiene que ver? Es mejor que no se enfade. Escuche y lo comprenderá enseguida. Todo el mundo sabe que el viejo había elegido a Xu Shutan para casarse con su hija. Pero eso ha cambiado y Xu Shutan está furioso. Comprendo. Consiga que lo mate él. Utilice a uno de sus hombres. Bien, buena idea. Encenderemos la mecha y luego esperaremos a que explote. No me gusta. No tenemos tiempo para eso. El jefe llegará pronto. Tenemos que actuar rápidamente. Muy bien, empezaré a trabajarme a Xu Shutan enseguida. Dependemos de usted. Bueno, no les decepcionaré. Hold it!
Lo sentimos, señor. Por favor, perdón, señor, perdón. Perdón, perdón, perdón. Disculpenos. ¡Largaos! Sí, sí. Gracias. Gracias. Gracias, señor. Déjame pasar. No te vayas. Quiero preguntarte algo. ¿Qué quieres saber? ¿Dónde has estado? Llegas muy tarde. No te lo diré. Donde yo vaya, a ti no te importa. Muy bien. No es asunto mío. Tal vez Chen Chun pueda contestarme. Muy bien. Pasen por aquí, señores. Gracias. Gracias, señor. ¿Qué quiere tomar? ¿Pollo con arroz? ¡Pasen, pasen, señores! ¡Por aquí, pasen! Gracias, pasen por aquí, señores. Muy bien, señores, muy bien. ¿Qué quieren tomar? ¿Pollo con arroz? ¿Pollo con arroz? Por aquí, señores, pasen, gracias. ¿Shutan? ¿Qué le preocupa? Basta, no beba tanto, se emborrachará. Debo decirle que le comprendo. Le han robado a su chica. ¿Qué ha dicho? No se enfade conmigo. Yo en su lugar iría a ver a Chen Chun y le preguntaría: ¿por qué me quitaste a mi chica? ¡Maldita sea! ¿Cree que no lo haré? Shutan, ¿qué haces aquí? Apártate de mi camino. ¿Qué queréis de mí? Esa chica va a tener dificultades. Le va a dar una paliza. Sí, eso parece. Mira, ese tipo de ahí es un gran luchador de kung fu. Le conozco. Antes era bueno, pero parece que ha bebido demasiado y no sabe lo que hace. Ya. Basta, basta. No peleéis más, por favor, basta. Shutan, escucha.
Escucha tú, no te metas en mis asuntos. Si no, tendrás que pelear conmigo. ¿Qué te pasa? Ya basta. Veamos cómo peleas. En absoluto. Te voy a presentar a mi hermano. Este joven es Chou San. Este es el señor Yu y la señorita Yu. Chou San y madre. Está descansando dentro. Chou San, dile que venga. Dígame, señorita Yu, ¿qué había pasado? ¿Por qué peleaban? No fue nada. Parecía borracho. Tenemos suerte de haberle encontrado, señor Chen. Si no, podría habernos matado. Padre. Lo lamento. Me disculpo por mi amigo. Espero que le perdonarán. No tiene importancia. Le estamos muy agradecidos. Tío Yu, ¿por qué está aquí? Es la primera vez que venimos. ¿Ah? ¿No habían estado antes aquí? Y ahora está enfermo en una ciudad extraña. ¿Por qué no se queda aquí hasta que se encuentre mejor? No queremos molestarle. ¿Quién está ahí? Madre, estos son el señor Yu y su hija. No conocen la ciudad. Y por desgracia el señor Yu está herido. Por eso les he pedido que se queden. Muy bien. Tía, sentimos mucho molestarla. No es molestia. Por favor, pasen. Gracias. Chou Sam, si no tienes nada mejor que hacer, quédate y cuida de la tienda. Sí, madre. Padre, ¿por qué no le dices algo? Su comportamiento nos está dando muy mala fama. Se pelea con todo el mundo. Es horrible. Chenchu, por favor, escúchame. Yo te lo explicaré. ¡Ya basta! Es todo por tu culpa. Debes evitar las peleas y no crear problemas. Chenchu, ¿por qué estás siempre con Chen? Es un luchador. No hables de él. ¿Por qué lo mencionas? ¿Por qué no te cae bien? Ya está bien. Salid de aquí los dos. Se pondrá bien, pero debe descansar y tomar las medicinas. Chen, coge la receta y compra las medicinas. Sí, madre. Y lleva al doctor a casa. Muy bien. Vamos. Gracias. Hermano Chen. Es usted muy amable. Hemos sido una molestia. Lo siento. Señorita Yu, por favor, no tiene importancia. Para eso estamos aquí, para ayudarnos unos a otros. Hermano Chen, es muy bueno en Kung Fu. ¿Por qué no va usted a la competición?
francamente. Lamento de veras haber aprendido Kung Fu. Oh. ¿Por qué lo lamenta? Por mi hermano. Era un experto en Kung Fu. Y por eso le mataron en Shanghái. Comprendo su razón. Todo el mundo en Shanghái conocía a su hermano. Era un hombre honorable. Sí. Cuando murió, mi madre lloró semanas enteras y por eso se quedó ciega. Desde que murió mi hermano, mi madre me prohibió que practicara. Tiene miedo de que me maten también. No quiero que ella se preocupe por mí. Por eso juré que no volvería nunca a pelear y que cuidaría de mi madre. Hermano Chen, no debe estar tan triste. Señorita Yu, es mejor que cambiemos de tema. ¿De acuerdo? Dígame, ¿por qué vino su padre a Macao? Bueno, la verdad es que no sé por qué. Oí decir a mi padre que estaba buscando a alguien. ¿A quién? No me lo dijo, pero... Muy bien. Supongo que no es asunto mío. De todas formas, como ya le dije, no quiero mezclarme en nada. Hermano Chen, usted... Señorita Yu, debemos entrar. Buenas noches. Hermano, eres fantástico. Prueba ahora con esto. ¿Qué estáis hablando? Madre, ¿tan pronto levantada? He preguntado, ¿de qué habláis? Chou Sam. ¿Eh? Contesta. Contesta. ¿De nada? ¿De dónde venís? ¿Dónde habéis estado? Estuvimos practicando. ¿Qué dices? ¿Practicando? Madre, hemos estado haciendo ejercicios. ¡Eso es! ¡Ejercicios! ¿Ejercicios? ¿No hay bastante trabajo en casa? Atended al invitado. Sí, madre. Veo que ya estáis despiertos. Tío Yu, ¿por qué se ha levantado tan temprano? Nos marchamos. Quiero despedirme y daros las gracias. ¿Por qué? ¿Nos dejan? Pero si está enfermo. No importa, ahora estoy mejor. Gracias por todo lo que han hecho por mí. Lo siento, tenemos que tomar el barco y será mejor que hagamos el equipaje. Si no, no llegaremos a tiempo. Padre, ¿nos vamos? ¿Por qué tan pronto? Hija mía, ¿quieres quedarte aquí el resto de tu vida? No sabes que tengo cosas importantes que hacer. Padre, tenemos... que marcharnos. Siempre buscas lo mismo. No cambiarás nunca. Padre, ya basta. Vámonos.
Hermano. Hermana, estás aquí. ¿Qué pasa? Hermana, ¿dónde está la tía? Mi madre está dentro. Por favor, entra. Bien. Hola, pase, adelante, siéntese. ¿Qué quiere tomar, señor? Tráigame vino. Sí, señor, enseguida. Vaya. ¿Otra vez aquí? ¿Qué tal te va? Todos saben que tienes el corazón destrozado. Muchacho, las mujeres no merecen la pena. No te las tomes tan en serio. Puedo llevarte a un lugar maravilloso. Hay muchas mujeres guapas, muchísimas. No me interesan. Ah, ¿has visto a Chan Ran? Cállese. Je vais apporter mon vin ici. Inutile de le gaspiller, je vais le chercher. Aquí tienes. Salud. Bebamos. Marcharme. Tengo que irme. Me apetece estar con una jovencita. No vengas si no quieres venir. Te dejaré que te las arregles solo. Maestro, lo siento. Nunca pensé que caerías tan bajo. Me equivoqué contigo. Me equivoqué totalmente. Sin vergüenza, fuera de aquí. Te dejo marchar porque fuiste mi discípulo, pero si hubiera sido otro, te hubiera matado. Maestro, por favor, deme otra oportunidad. No vuelvas a llamarme maestro. Fuera de mi casa. Y escucha, jamás vuelvas por aquí. Hermano Tan, enhorabuena por lo de anoche. Maldita sea. Déjame en paz. ¿Qué te pasa? El viejo me ha echado. Bah. No te preocupes. Si él no te quiere, otro te querrá.
No te vayas. Vamos a discutirlo tranquilamente. Venga, acompáñame. Venga, señores, acérquense. Vamos a comenzar. Coloquen sus apuestas. Coloquen sus apuestas, señores. Vamos a comenzar. Nueva partida. Acérquense, señores. Coloquen sus apuestas, señores. Le deseo un buen día. ¿A qué ha venido? Tengo que hablar con usted. Vamos arriba. Por favor. Gracias. Pase. Siéntese. Gracias. Me alegra decirle que la primera parte de nuestro plan ha salido bastante bien. A Susutan le han echado a patadas de la escuela. Entonces pasemos a la segunda parte. Venga aquí. Quiero que asesinen a la hija del embajador japonés. No puede ser. Es imposible. Asesinar a la hija del embajador es demasiado peligroso. ¿Usted qué sabe? Lo he planeado todo. Debemos forzarle a relajar la presión que ejerce la policía. Es muy peligroso. No se preocupe. Yo la respaldaré. Pero... Otra cosa más. Debe matarla Su Su Tan. Muy bien. Vení. Manos a la obra. Pero no tenemos ninguna pista, señor. Le aseguro que hacemos lo posible por encontrarlo. Adiós. ¿Cómo es eso? ¿No tienen ninguna pista? ¿Qué clase de policía son ustedes? No podemos hacer más. No se preocupe. Acabaremos cogiendo al asesino. Se lo advierto. Les daré solo 3 días. Si no han atrapado al asesino antes de que termine el plazo, le consideraré a usted el responsable. Sí. Tranquilícese. Lo atraparemos, se lo prometo. Por favor, queremos saber. No salen todos a la vez. Madre, dime, ¿qué te pasa? Me asusté. Me pareció que había alguien merodeando por aquí. No hay nadie. Está bien. Madre, puedes volver a la cama. Ah, sí. Me asusté. No te preocupes. Tranquilízate. No ocurre nada.
¡Padre! 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 ¿Está absolutamente segura de que fue Chen Chun? Estoy segura. Fue él. Muy bien, señorita. No se preocupe. Ahora váyase a casa. Le traeremos aquí para interrogarlo. Sí. Capitán, ¿qué ha pasado? ¿Qué están investigando? Un asesinato. ¿A quién han matado? A Wantun. ¿Y quién fue? No lo sé. ¡En marcha, muchachos! ¿Quién es Chen Chun? Soy yo. Ha sido acusado de asesinato. ¿Qué? Registrad la casa. A la orden. Capitán, ¿quién me acusa? ¿A quién dicen que he matado? Mire, señor. Tenemos las pruebas que necesitábamos. Acompáñenos. Llevadlo a la comisaría. Detenedlo. Camina, vamos. Chen Chun, Chen Chun. Capitán, mi hijo no ha matado a nadie. Se lo suplico, suéltelo. Mira esto. Chen Chun, es mejor que confieses que asesinaste a Wantun. Incluso hemos encontrado la ropa que llevabas. Te vieron en la escena del crimen. Tenemos a una testigo. La señorita Chen Chun lo vio todo. Es mejor que confiese. También encontramos las bragas de la chica que violaron hace poco. Te tenemos cogido por dos crímenes. ¿Tienes algo que decir? Lo único que digo es que soy inocente. No he cometido ningún crimen. Tenemos testigos y pruebas. Y dices que no lo hiciste. Sargento, encierre a este perro. Su muerte para que su alma descanse en paz. Vaya con Dios. Tienes todo lo que querías. Eres muy afortunado. Venga, amigos, bebamos un poco más. Vamos. Muchas gracias. Anda, bebe. Muchas gracias, jefe. Salud. Salud.
Muy bien. Formamos un buen equipo. Hemos triunfado. Mi jefe vendrá mañana. Y podremos informarle de que todo está arreglado. Estoy seguro de que el jefe querrá recompensaros a todos. ¡Gracias, jefe! Venga, bebamos, amigos. Me alegro de verle, jefe. Bienvenido. Es estupendo estar aquí. Sí. ¿Cumpliste mis órdenes? Sí, a la perfección. Todo funcionó de acuerdo a nuestros planes, gracias al señor Tang. No, no fue nada. Todos hicimos nuestra parte, especialmente el intérprete. Gracias a todos. Jefe, sin el señor Tang, nunca hubiéramos conseguido meter en la cárcel a Chen Chun. Así es. Vamos, jefe, ven por aquí. Gracias. Sígame. Señorita Chu, no tenga miedo. Solo venimos a informarle de algo. ¿Quiénes son ustedes? No les conozco. Sí, nunca nos habíamos visto. Me llamo Yu. ¿A quién venido? Es sobre el asesinato de su padre. No quiero oír nada. Todo el mundo lo sabe. Lo mató Chen Chun. No, señorita Chu, se equivocan. Fue un complot para encarcelar a Chen. A su padre lo asesinó Xu Shutang. Es verdad, yo no le mentiría. Reunirme contigo. ¡Tachun! 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 No puede ser. Oye, ¿este qué le pasa? ¿Dónde va? ¿Dónde va corriendo, loco? ¿Qué le pasa? Madre, es horrible, es horrible. Achen lo ha mandado a la cárcel. Daño a nadie. ¿Qué he hecho mal? ¡Hijo mío! No puedes hacer nada para ayudar a tu hermano. Hermano, por favor, ayúdanos. ¡Sálvanos, por favor! ¡Sálvanos!
¡Chousam! 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 ¿Dónde estás? ¡Chousam! 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 Venimos a liberarle. Deprisa, venga con nosotros. Señorita Yu, ¿sabe algo de mi madre? No. Chen, sería mejor que se fuera de Macao. Chen y yo iremos a recoger a su madre. Será mejor que se marche enseguida. No, quiero ver a mi madre. ¡Espere! Venga, vamos. ¡Madre! ¡Hermano! ¡Madre! 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 Thank you.
¿Está Chow Chow arriba? No. ¡Habla! No está aquí, no está aquí, no está aquí. ¿Dónde está? Se marchó, se ha ido al burdel. Ah!
vendrá pronto. Los está matando a todos. Las chicas han desaparecido. El casino está destrozado. ¿Qué voy a hacer? Chuchu ya viene a por mí. ¡Sálveme, por favor! ¿Qué te salve? ¿Por qué tengo que salvarte el cuello? No puedo enfrentarme a él. No tengo ninguna probabilidad. Maldita sea. Eres un inútil, imbécil. Yo mismo me ocuparé de ti. Espera. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Soy chino. Igual que él, ¿eh? No. Él era un perro. Vaya, eres valiente. ¡No tan rápido! ¿Quiere pelear? Bueno. No creo que vaya usted a vivir. Veamos si tu kung fu es bueno. Bien, le mostraré lo bueno que soy. Voy a acabar contigo. Oh,
Le maté. Estaba equivocado. Me obligaron a hacerlo. Lo siento. Siento lo de... Maestro y la hermana. Él es el jefe. Es... Él... culpable. Él es el culpable.
Mataré. Soy chino. Solo mato en defensa propia.